con nuestro correo electrónico, lahormigatv@hotmail.com. Puedes enviar tus comentarios a nuestro correo electrónico. Puedes mensajear a nuestro celular de Movistar 0989-729994. Ya estamos de vuelta con más de La Hormiga. Así es, amigos, ya estamos de vuelta con más de Radio La Hormiga, juntos por la Pachamama. Como lo habíamos anunciado desde la mañana, vamos a hablar con Fernando Arroyo sobre un tema que nos preocupa sobremanera, y es el tema de las mascotas, ¿no es cierto?, de nuestros perros, de nuestros gatos, de qué manera estamos manejándola nosotros desde nuestra casa. Así que bueno, primero, Fernando, quiero darte la bienvenida. Queremos hablar de un tema súper especial. El tema es el que habíamos mencionado, ¿no es cierto? ¿Cómo desde nuestra casa primero va llegando nuestra mascota, ¿no es cierto? Llega nuestra mascota a la casa y durante el transcurso de la vida de la mascota omitimos algunas cosas en el cuidado de ella. Entonces, primero, darte la bienvenida y hablar sobre este tema, nuestras mascotas en casa. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte aquí. Diego, muchísimas gracias, y a toda la gente de La Hormiga también. Lamento de veras el retraso, fue por causas de fuerza mayor. Bueno, en realidad, primero, para presentarme y que la gente conozca un poco, yo me considero una persona activista. Yo vivo en Quito, acá en Ecuador. He trabajado por el tema de fauna urbana, sobre todo desde hace por lo menos unos 10 años. He trabajado también mucho en el tema de animales en espectáculos. Pertenecí a la Fundación Protección Animal Ecuador durante más de 8 años. Y bueno, ahora me encuentro viajando por algunas partes del país, compartiendo mensajes, encontrando gente activista también, emprendedora, como es la gente de La Hormiga, aquí en el Puyo. Y pues sí, mi experiencia es mayormente con perros y gatos, fauna urbana y mascotas, ¿no? Y entrando pues en el tema del que tú haces referencia, Diego, yo creo que aquí hay una cosa bien importante, más bien dicho, dos factores que yo creería que son bien especiales. En primer lugar, que en este punto de la existencia, creo que el ser humano ya tiene más que entendido que los animales tienen capacidad de sentir, y desde ese punto de vista ellos son iguales a nosotros. Eso significa que si nosotros sabemos lo que es tener hambre, sed, miedo, frío, alegría, gozo, regocijo, etcétera, etcétera, los animales también lo sienten de esa manera, y desde ese punto de vista nosotros debemos respetar sus instintos y también su manera propia de ser. Eso incluye no solamente fauna silvestre, monos, tortugas, reptiles, cualquier animal que deba ser protegido, sino también aquellos más cercanos con los que convivimos, ¿no? Son capaces de sentir. Creo que ese es el primer factor trascendental de entender. Quien tenga un perro, un gato, creo que sabe perfectamente cuando un animalito, un perrito, mueve la cola, qué significa, o cuando está con la colita metida y las orejas caídas, qué significa. Esos son sentimientos, ¿no? Aunque ellos no raciocinen, lo importante es que sienten. Y en segundo lugar, con respecto al tema de las mascotas, de entender que la convivencia que tenemos es tan cercana que el cuidado de ellos influye también en nuestro propio cuidado. Hablando, por ejemplo, concretamente de muchas enfermedades, ¿no? Nosotros creemos que solamente tener el perro, pues dejarlo libre, entre comillas, y que vague por la calle, etcétera, etcétera. Pero como dueños no nos damos cuenta que mientras pasan afuera van defecando, van orinando, van atacando, van engendrando, y después regresan a la casa, ¿no? Y eso representa problemas también para toda la sociedad a nivel de higiene, por ejemplo, problemas de salud, de enfermedades zoonóticas, y también que en determinado momento nuestro perrito se vaya y nunca más vuelva, ¿ok? Y pues yo creo que esos dos factores son los que podríamos discutir bastante bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hay algunas preguntas, ¿no es cierto? Dice, deseo preguntar a ustedes y qué opinan sobre la cultura asiática que tiene criaderos de animales domésticos como los perros y gatos para consumo alimenticio de la sociedad en Corea del Norte, pues algo muy normal. Alexis dice, yo digo que la cuestión es esterilizarles, pero depende de cada dueño, cada uno decide si lo hace o no, porque tú mismo puedes cuidarle y no dejarle que se preñe, es decir, un control. Lo que se debería hacer es crear una campaña para hacer eso con los perros callejeros
Y lo mismo los gatos, que son los que podrían dar un problemita en la reproducción de ellos. Bueno, son algunas preguntas que nos hacen llegar nuestros queridos amigos que siempre están en sintonía de Radio La Hormiga por internet. Bueno, tú nos has hablado un poco de cómo las mascotas, primero dando un antecedente, cómo llegan a nuestro hogar, la manera en que las cuidamos. Vamos a hablar ahora de la higiene. De la higiene es muy importante. Hay muchos mitos en realidad sobre la higiene de los perros y los gatos. Dicen que los gatos no necesitan que se les bañe, por ejemplo. Hablan de que los perros tampoco. Pero ¿de qué manera las personas que nos están escuchando deben cuidar la higiene, que es algo muy importante en las mascotas, Fernando? Bueno, yo hacía referencia al tema de que como convivimos tan cercanamente, la salud de ellos tiene repercusión directa en nuestra propia salud, ¿no? Como a nuestros perros, a nuestros animales domesticados, perros y gatos, pues ya les hemos privado, digámoslo así, de un entorno natural, porque al fin y al cabo nuestros perros son descendientes de los lobos, ellos en estado natural estarían en una montaña con una organización jerárquica definida y que estarían cazando seguramente otros pequeños animales. Y nuestros gatos harían lo mismo. Pero como ahora vivimos en ciudades y, por ejemplo, los gatos o los felinos en estado natural tendrían baños de lodo o baños de polvo para tratar de quitarse las pulgas y garrapatas, pues aquí en una ciudad no lo va a hacer. Entonces sí es deber nuestro mantenerlos desparasitados a todo nivel, ¿no? De pulgas, de garrapatas, y también desparasitados con antiparasitario común digestivo, porque si es que ellos tienen parásitos y nuestros niños, que les encanta jugar con los animalitos, los besan, los abrazan y todo, pues es obvio que nos van a contagiar, ¿no es cierto? Entonces la salud de la mascota comprende varios ámbitos, la parte física, que sus vacunas, sus antiparasitaciones, sus paseos, ¿no? Y también la parte psicológica, que es mantener un ambiente natural, lo más natural para ellos. Siempre a un felino hay que permitirle que trepe, etcétera, etcétera. Y a un perro tiene que tener su paseo, tiene que juntarse con otros animales, socializar, etcétera, etcétera, ¿no? Y parte de la salud, y bien que se topa la pregunta que nos hace la gente por internet, es el tema de la esterilización, ¿sabes? Nosotros los humanos somos responsables, somos los que hemos llevado animales a prácticamente donde vamos, y lastimosamente hay razas que no son apropiadas. Nosotros vemos en la costa de ecuatoriana o en lugares muy cálidos animales chau chau, por ejemplo, pastores ovejeros, que tienen excesivo pelo y que no deberían estar en ese tipo de regiones, pero son los humanos los que decimos, ay, qué lindo el perrito, y le ponemos prácticamente a asfixiarse el pobre perro, ¿no? U otros que yo he visto también, los crestados chinos, que son esos típicos perros sin pelo, que resulta que los tienes en ciudades de altura muertos de frío. Entonces también tenemos que entender que hay que respetar, y ellos deben estar más bien acordes a un lugar donde puedan desenvolverse. La esterilización es una situación necesaria en este momento. Nosotros somos responsables de la reproducción de nuestros animales, y permitirles que se reproduzcan indiscriminadamente es también un acto de crueldad. Porque en la calle, por ejemplo, los animales, las perritas se quedan preñadas cada 6 meses más o menos, ¿no? Y cada una puede llegar a parir un promedio de 5 animales, de los cuales vivirán seguramente la mitad. Significa que cada 6 meses, por cada perrita que esté en la calle, tendremos 3 nuevos perros, que a los 6 meses ya pueden volver a reproducirse, ¿no? Entonces, en todas las ciudades que tienen una conciencia respecto al tema de la fauna urbana, y sobre todo también de esto de la salud de su propia población y hasta del turismo, los planes de esterilización son aceptados y cumplen un objetivo específico y probado. Esterilizar termina con el problema de la reproducción. Es un proceso 100% seguro para el animal. Consiste en una operación. En las hembras se llama ovariohisterectomía. Consiste en la remoción de útero y ovarios. Y esto previene otras cosas: cáncer de útero, quiste en los ovarios. Las perritas dejan de emitir el celo, ¿no? Entonces ya no son molestadas ni acosadas por los machos. Y claro, y justamente los machos, la operación se llama orquitectomía, es una extracción de los testículos, y aunque pueda sonar para muchas personas un acto barbárico, también les protege de cáncer de próstata, de problemas testiculares, y sobre todo mejora mucho el comportamiento de los machos en la calle, porque ellos son de naturaleza, van a pelear por una hembra y un territorio,
Entonces hay veces que nuestro propio perrito le dejamos entre comillas libre y que va y regresa pero con un ojo afuera y todo, ¿no? Entonces los perritos castrados son mucho más tranquilos y no van a buscar problemas. De eso respecto a la esterilización y qué bueno y qué válida la pregunta, ¿no? Muchas gracias, estamos con Fernando Arroyo, él es un experto justamente en el tema de fauna urbana. Agradecerles y pedirles, pregunten nomás, panas, las incógnitas que ustedes tengan frente al tema de sus mascotas. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a continuar en este diálogo, así que continúen preguntando. Gracias a Janel Peralo, a Ezequiel, a Eduardo, a Alexis, que están siempre en sintonía de Radio La Hormiga con este importantísimo tema. Vamos a seguir conversando con Fernando y a preguntarle un tema especial. La alimentación de las mascotas. Porque yo creo que en la mayoría de los casos no se les da la alimentación adecuada a los animales. Los que tienen un poco de recursos económicos, de alguna manera la alimentan por medio de alimento balanceado, que son marcas, ¿no es cierto? Que no las vamos a decir, pero que la conoce todo el mundo. Y hay gente que, por ejemplo, cocina, hace ollas con los restos de que a veces se consigue en la tercena. ¿De qué manera la gente que nos escucha puede darle una buena alimentación a las mascotas y que sea sobre todo balanceada y que también pueda ser económica? Porque a veces muchos tienen más de una mascota en la casa, tanto para perros y para gatos. ¿De qué manera las amas de casa en especial y todos los que tienen mascotas pueden darle esta alimentación, Fernando? Bueno, como tú dijiste, una palabra clave estuvo ahí metida, es balanceado. Nuestros animales, nuestros perros, nuestros gatos, inclusive si es que llegamos a tener algún otro tipo de animales, tienen una dieta particular. Ningún animal come igual que los humanos. Una cosa que vale que digamos es, primero, los animales no reaccionan de la misma manera a los condimentos. Y los condimentos son muy dañinos para ellos, su hígado no los procesa bien y a la larga terminan teniendo varios problemas de hígado mismo, y otros similares, ¿no? Yo, cabe recalcar, yo no soy veterinario, pero bueno, con 8 años de experiencia y después de haber dirigido una clínica veterinaria también y haber compartido muchas experiencias y casos con los veterinarios, sé también hasta cierto punto lo que estoy conversando. De todas maneras, el veterinario, por supuesto, que es el especialista. Y yo creo que cualquier veterinario que se precie va a indicar que el balanceado es lo mejor, porque el nivel de proteínas, carbohidratos, minerales que ellos necesitan es diferente al nuestro. Nuestros perros necesitan una dosis mucho mayor de proteína, por ejemplo. Y a nosotros nos encanta meterles carbohidratos y darles arroz, darles papas, así como locos, ¿no? Yo no digo que tú le vas a matar al perro si le das comida de casa, pero a la larga vamos a ver varios problemas. Y en lo que estamos afectando y nos va a salir más caro a la larga es la salud del animal. Entonces ahora decimos, no, es que yo me ahorro en el balanceado, pero a los 6 años ya comienza a olerles muy mal la boca, las heces están muy malas, o comienzan a caérseles hasta los dientes, ¿no? Porque en su dieta el sarro también se acumula, etcétera, etcétera. Todo esto son temas de salud, Diego, y la gente que nos oye. O sea, son temas de salud directa para nosotros. Un perrito con diarrea, ¿quién lo va a querer tener en la sala de su casa? A la larga después dicen, no, es que el perro está enfermo y se va afuera, ¿no? ¿Y por qué si somos nosotros los responsables? ¿Me comprendes? Entonces, la cuestión de la alimentación va por ese lado. Y una cuestión súper clave, por favor. Los perros son absolutamente intolerantes a los dulces y a los chocolates. El momento que tú le das un chocolate a tu perro, estás comprometiendo su sistema linfático y su hígado. O sea, el hígado no procesa el chocolate y se convierte en una toxina. Eso es literal. Y tendrás un perro con cirrosis a los 5 años. No, eso es algo que no mucha gente sabe, pero en este rato les digo, es bien, bien importante. Y antes de que me olvide, ¿sabes qué? Terminando esa pregunta del balanceado y yendo a un poco lo que nos decían la gente de los criaderos de perros. Mira, yo tengo una posición muy particular y personal en el tema, dado que inclusive yo mismo soy vegetariano y ese tipo de cosas. Pensemos un poquito que, aunque nosotros nos aterrorizamos de que en países asiáticos haya criaderos de perros y que los faenen y todo, hay gente de otras culturas como la europea que vienen acá y encuentran un cerdo colgando en la carretera, ¿no? Deshuesado y como trofeo. O tenemos cuyes, ¿no? Que están en el carrusel, que llaman ahí asándose. Yo respeto mucho, digamos, que la gente que come carne, yo mismo comía carne y todo, pero
tal vez no nos asombremos demasiado de las cosas que ocurren en nuestro país y démonos cuenta que aquí podemos también sonar muy salvajes, ¿no? Caballos y entonces cualquier animal que sirva para comida, para vestimenta, lo importante de acuerdo a las reglas de bienestar animal es que tenga una vida lo más cercana a su naturaleza y que su muerte sea lo más rápida e indolor. Porque si nos hemos de aprovechar de un animal para comer o vestirnos, ¿por qué hemos de permitir que sufra o exhibirlo como trofeo en una carretera, cortado la cabeza con un ají en las orejas, ¿sí me entiendes? Pero es mi posición personal, solo para que reflexione. Muchas gracias, Fernando. Dice una pregunta: ¿qué hago para que mi perra engorde? No sé, está desparasitada pero no tiene apetito y ya le doy vitaminas y todo. Bueno, quiero agradecer las preguntas, vamos a ir contestándolas, ¿no es cierto? Pero vamos a también a profundizar en otros temas, y es la psicología animal, ¿no es cierto? A veces llegan ¿no? los cachorros a la casa, y a veces la gente también se pregunta si adoptan el carácter de los dueños, o cuando está muy pequeño hay mucha ternura, mucho cariño, mucho amor, pero cuando va creciendo ese amor, ese sentimiento que tienen se va disminuyendo, y terminan los perros en las terrazas amarrados, o terminan en el patio amarrado y ya no tienen ni acceso a la casa como antes lo tenían, o ya no tienen ese cariño que tenían de parte de sus dueños. Además, hay mascotas que tienen carácter un poco más fuerte, no sé si es así, Fernando, para que nos digas. Hay el mito de los pitbull, por ejemplo, de los rottweilers, de perros que la gente los teme, que hay otros que tienen experiencia con esos animales y no han tenido ningún problema. Pero del mito a la realidad, Fernando, ¿cuál es la verdad sobre estas razas que algunos la han denominado incluso peligrosas? ¿Y cómo es la psicología del animal para tener un animal educado y dócil? ¿De qué manera se puede educar a los animales? Bueno, muy bien, vamos a hablar concretamente de los perros, ¿no? De los caninos. Yo creo que la primera cosa fundamental es que primero saber de que el perro es un animal que tiene sus propias características, sus propias necesidades, y que no debemos esperar de ellos que se comporten como humanos. Muchas veces traemos un animalito a la casa y lo primero que esperamos es que haga alguna cosa graciosa, ¿no? Como un niño, y le sellamos a que se paren dos patitas y que se dé la vuelta. O sea, queremos darle características humanas, ¿ok? Humanizar a los animales es la mejor receta para que después tengan comportamientos no deseados. Las razas definitivamente existen. Existen razas, y existen razas que fueron criadas para determinadas situaciones. Existen sabuesos para rastrear, existen perros de carácter fuerte que fueron creados para guardianía o para pelea, inclusive, como son Rottweiler, Pitbull, Boxer, Doberman, Bulldog, que son de los primeros perros usados en la guerra, los Bulldog, por los romanos. Existen perros exclusivamente de compañía y de un carácter muy dócil, como perritos Golden Retriever, labradores, que bueno, son un poquito más fuertes, etcétera, etcétera. Hay infinidad de razas, ¿ya? Y aunque no soy un especialista en razas, la segunda cuestión muy importante es que el carácter del perro depende de la crianza que haya tenido. Muchas personas a veces tenemos animales porque estéticamente nos gustan. Hay una raza que se llama los perritos pomeranos, unos muy chiquititos y digamos muy bonitos. Y la gente cree que se van a mantener como un adorno, así tranquilitos. Y de hecho es la raza que son de los perros más exacerbados mentalmente. Necesitan muchísimo ejercicio, tienen mucha energía. Y cuando lo compran, o que es obviamente generalmente lo compran, llegan a la casa y encuentran un animal que se pasa todo el día, ¿ok? Ladrando y todo. Entonces, primera cuestión, un animal puede llegar a vivir 15 años. Es un compromiso de largo plazo. No es una cuestión de que nuestros niños digan, papi, quiero un perro, y bueno, ya te compro, como que fuera un juguete. Además que los niños a los 3 meses se cansan del juguete. ¿Y luego qué hago con el perro? Tener un animal en nuestra casa es un compromiso muy serio, porque es de largo plazo, ¿ok? Y lo que yo sí les puedo decir es que hay que informarnos mucho. Tenemos ahora en internet, podemos encontrar cualquier cantidad de material. Creo que muchos ahora estamos viendo el famoso programa de César Milán, El Encantador de Perros. Él es una persona especializada en comportamiento canino, cuyo gran mérito es haberlo hecho didáctico, ¿no? Y en su programa de televisión lo hace muy didáctico para comprender la naturaleza del perro.
Entonces, escojamos una raza, si es que la vamos a escoger por razas, o simplemente adoptemos un animal de la calle. Todo depende de la crianza y la paciencia que tengamos. Y cada vez hay más especialistas que nos pueden guiar a todo nivel, no solo veterinarios, sino ahora especialistas también de comportamiento y todo. Entonces, pensemos bien, primero si podemos mantener un animal, y si podemos hacerlo, informémonos bien sobre cómo se deben tratar. Bueno, estamos con Fernando Arroyo en este especial de perros y gatos, ¿no es cierto? Para ser más conscientes y reflexionar sobre de qué manera estamos cuidando a nuestras mascotas en casa. Hay muchas preguntas, dice Alexis Díaz. Tienes razón, dice, por ejemplo, aquí a las vacas se les mata y en la India son sagradas. Cada perro tiene diferente personalidad, es una pregunta, y no se debe tratarles como niños pequeños, sino dejarle que ellos experimenten y se defiendan solo, pero obviamente nosotros viéndolos y controlándoles. Profundicemos en eso, expandamos más el tema. Janet preguntaba sobre su mascota que está muy flaca, que a pesar de que esté desparasitada, no logra que se alimente muy bien. Esas son las preguntas que tiene la gente. Gracias por estar en sintonía de Radio La Hormiga. Y para responder a esas preguntas y también la que le vamos a formular a Fernando es la siguiente. ¿Por qué tú que tienes ya experiencia, cuál es la razón fundamental porque haya tanto perro de la calle? ¿Son producto del abandono de sus dueños? ¿Es producto de la falta de control de la población canina? ¿O a qué se deben, a qué factores se deben de que haya tanto perro en la calle? Sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. La Sociedad Mundial de Protección Animal, en base a estudios realizados en varios países latinoamericanos, determinó que existe un estimado de un animal por cada familia de 4 personas. Vamos a asumir que Puyo tiene ¿cuántos habitantes? 50.000 más o menos, ¿no es cierto? Ya, más o menos 50.000. Eso significaría que debería haber poco más de 10.000 perros, ¿ok? Porque es, ahí sería más o menos un... En general, también se determinó en el estudio de que existe un 70% de esos animales están en calidad de abandono o semi-abandono. ¿Qué me refiero con esto? El abandono es, por supuesto, que no tiene ningún dueño que vele por ellos y vagan por las calles. Y el semi-abandono es cuando, teniendo dueños, se les permite vagar. Es a lo que yo me refería cuando abrimos la puerta en la mañana en la casa y decimos vaya, salga, haga lo que tenga que hacer, y el perro es tan inteligente que viene de noche, ¿no? Pero resulta que, como yo dije antes, vienen defecando, atacando, engendrando, orinando y creando muchos problemas que no son culpa del animal, ¿ah? Obviamente, o sea, creo que eso ya lo sabemos todos. La culpa es de la persona que mantiene ese animal, del tenedor o el dueño de ese animal. Entonces, los problemas de la sobrepoblación en los países latinoamericanos son varios. Primero, esa cultura de permitir que nuestros perros vaguen. Y segundo, los animales que ya están en la calle, que necesitan un control por parte de la autoridad. Miren, una ciudad, y bueno, yo sí creo que Puyo tiene grandes posibilidades, porque yo he venido acá y mientras yo no he visto tanto animal callejero. Pero si es que no se comienza a controlar, en un futuro que no va a ser muy lejano, va a comenzar a haber problemas. La autoridad tiene que manejar de una manera técnica las poblaciones callejeras. Y esta no es una cuestión de atrapar y matar, ¿ah? Como antes se creía, o coger y desparramar veneno por todo lado, porque eso está más que probado que no funciona. Hay que crear un departamento técnico y consciente donde se deba atrapar, esterilizar y soltar. Siempre donde hay una manada, aunque esté abandonada, no van a haber otros individuos que van a ocupar ese lugar. En cambio, si se les extermina simplemente a los perros, vamos a dar oportunidad para que más perros callejeros tengan de dónde alimentarse. Tiene que haber una autoridad, tiene que haber una conciencia de la población que tiene que saber que si tiene un perro debe mantenerlo en un lugar apropiado y cercado, por supuesto dándole sus paseos y todo, ¿ok? Y tiene que haber también una campaña de esterilización de los animales que ya están en las calles, que es un procedimiento fácil, seguro y no necesita ser necesariamente tan costoso. Estamos con Fernando Arroyo para hablar de este tema tan especial sobre perros y gatos en esta conversación que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerles escuchar justamente un audio sobre los derechos de los animales que nos parece
muy importante que cada uno de nosotros conozcamos. Y volvemos después de esto para profundizar en otros temas. Tenemos que hablar sobre el maltrato animal, sobre leyes y penalidades, campañas de educación, sobre albergues animales y mucho más. Y volvemos después de esta pequeña pausa para seguir conversando con Fernando Arroyo en este especial de Radio Hormiga sobre considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo primero. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo segundo. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El cuerpo de un animal muerto debe tratarse con respeto. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo tercero. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Así es, 4 de octubre, Día de los Derechos de los Animales. Y nosotros estamos acá en un especial con Fernando Arroyo, hablando justamente de esos derechos que tienen los animales. Y vamos a hablar de aquello porque hay muchos casos que realmente indignan, molestan, son causa de mucha ira. El maltrato animal, Fernando, tú lo has visto casi todo sobre este tema de maltrato. Es realmente triste la manera en que la mayoría de las mascotas, especialmente perros, son maltratados en sus hogares. Yo en lo particular, por ejemplo, he visto mucho sobre todo, les caen a palazos, les botan agua hirviendo, les amarran, mucha gente que les encanta botar veneno a los perros para matarlos. Es decir, son especies, animales, son seres vivos que no tienen voz, que no pueden hablar, que lastimosamente no pueden como defenderse, digámoslo así. Pero hay en todo el mundo defensores de los animales, hay en el Ecuador leyes que amparan y que protegen a ellos. ¿De qué manera se dan estos casos de maltrato? Cuéntanos un poco tu experiencia sobre eso y luego en el tema legal, ¿qué se puede hacer? Bueno, muy bien. En efecto, los casos de maltrato son muchos y muy diversos y son muy tristes también. Luego de haber estado en un centro de rescate de fauna urbana, yo vi muchísimas cosas que la verdad no quisiera tampoco indagar, pero ustedes ya se imaginarán, ¿no? Entonces, mira, aquí hay una situación absolutamente clara. Yo quisiera compartirles una reflexión que tuve hace muchos años y me di cuenta, ¿no? En la naturaleza, los mismos animales nos enseñan, nos dan una enorme lección de hasta de compasión y de justicia, diría yo.
Yo creo que no está en la naturaleza de los animales regocijarse con el sufrimiento. Ningún animal mata por diversión, lo hacen por necesidad. Y cuando tenemos dentro de la regla de depredador y presa una situación de muerte, si nos fijamos bien, los animales matan rápidamente, ¿me entiendes? Tratan de producir en la naturaleza mismo el menor dolor. Lastimosamente el humano es lo contrario. Aquí nosotros compartimos con una especie, como un perro, un gato, luego nos cansamos de él y termina amarrado o solo en la terraza o a la calle, ¿no? Y como los animales tienen la tendencia a regresar al entorno donde estuvieron, cuando realmente la gente no lo quiere, los mandan a patadas, a quemados, mutilados, bueno, una situación terrible. Entonces, ¿por qué si los animales nos dan en la naturaleza una lección tan simple de compasión y de justicia, nosotros no podemos, teniendo nuestra, entre comillas, superioridad, inteligencia y todo, no podemos emular, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la oportunidad, verás, de estar en un departamento de control animal de los Estados Unidos, de esas que ya salen en la televisión, que tienen policía animal, tienen dos patrullas, tienen furgonetas de rescate y todo, o sea, absolutamente, tienen un presupuesto anual de $3 millones, entonces puedes imaginarte. Pero lo bueno también que hacen ellos es muchísima educación y muchísimo estudio. Y un estudio que a mí me llenó mucho y me permitió constatar, digamos, científicamente, es que ellos tenían un estudio psicológico que relacionaba los casos de violencia doméstica con los de violencia animal. Prácticamente todos los actores de violencia doméstica comenzaban con un tema de violencia al animal. E iban escalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, había este tipo que antes de pegarle al niño o a la mujer, comenzaba pegando o matando a la mascota de la casa. Y la amenaza era a la mujer, por ejemplo, si tú me delatas o tal cosa, esto le va a pasar a tu hijo o te va a pasar a ti. Entonces, la comparación entre las dos cosas era hasta lógica. Lo que pasa es que siempre los agresores van a comenzar atacando a la especie más indefensa, ¿no? Y esa normalmente es del animal. Una vez que ya satisfacen y saben cómo hacerlo, van escalando, y hay gente que puede llegar a matar humanos cuando han comenzado matando animales. Entonces, pongámonos a pensar en esta cosa tan lógica, ¿no? Así es la cuestión del maltrato animal, y por eso es tan importante, y en muchas legislaciones de otros países el maltrato animal es penado, porque no es que es que solo un perro, es solo un gato, es solo un mono, es solo un guacamayo, lo que sea. Es un potencial agresor humano, ¿ok? O sea, ese tipo que mató al perro a patadas es un potencial tipo que puede matar a cuchillazos a otra persona. Entonces hay que cortar eso antes de que escale. En nuestra legislación, lastimosamente, exactamente, no existe una voluntad política de ya comenzar a establecer estas regulaciones. Y aunque hay ordenanzas y hay un reglamento nacional de tenencia de perros y todo, lastimosamente en la práctica no hay ni el equipo especializado. O sea, no hay el equipo especializado, y eso lo hace eso muy complicado, muy complicado. Y tomemos en cuenta, por último, les quería decir, bueno, tú dijiste una frase que tal vez yo la modifico un poquito. Normalmente nosotros decimos, estamos luchando por los que no tienen voz, pero resulta que ellos sí tienen voz. O sea, un perro sí puede gritar, chillar, aullar, un mono puede hacer lo mismo, inclusive los animales que no tienen registros vocales, podemos en su lenguaje corporal, o sea, en los reptiles, por ejemplo, podemos saber que tienen miedo, angustia, ¿no? Y simplemente van a tratar de huir. Entonces, ellos tienen voz, el problema es que el humano no quiere escucharles. Muchas gracias, lo ha dicho Fernando, los animales tienen voz, pero los seres humanos no queremos escucharles. Seguimos en esta conversación con Fernando Arroyo, estaremos tratando de transmitir todos los mensajes de Fernando también a toda la gente. El día jueves estaremos en vivo también, como ahora, en Radio Pública de Pastaza, así que les invitamos para hablar sobre este tema en especial. Vamos a hablar ahora acerca, Fernando, del albergue de animales. Tú trabajaste mucho tiempo allá como director de PAE. Dame, por favor, una cancioncita. Ya, Eduardo, ahí le mandamos una canción de acuerdo al tema. Sí me pasaste el link, ¿no es cierto? Y vamos a pasarle también. Chévere la gente que está en sintonía.
Vamos a hablar sobre el albergue de animal. Tú trabajaste allá, Fernando. Cuéntanos qué tan necesarios son los albergues de animales, quién los maneja, quién los financia, de qué manera ayuda a la sociedad y el trabajo de los voluntarios que conocemos nosotros. Por ejemplo, son una mayoría jóvenes los que están ahí trabajando como voluntarios. Estas mascotas, ¿qué fin tienen? Un poco para que la gente conozca sobre los albergues de animales, Fernando. Muy bien, Diego, gracias. Y qué chévere, me parece fantástico que la gente nos siga escribiendo por internet y por el Facebook. Qué bueno y qué alegría estar acá en Puyo con gente tan consciente. Eso para mí siempre es bien agradable. En una ciudad y en una provincia que, mira, yo he venido y he recorrido las selvas y todo y he quedado maravillado con todo lo que hay. No lo había hecho tan a profundidad. Siempre pasaba por la carretera o me quedaba apenas un día. Entonces, qué bacán que la gente joven esté interesada en esto, porque es muy necesario. Esta provincia y este país tiene un potencial turístico a lo bestia, enorme. Y que venga un turista europeo y se encuentre con un perrito hurgando en la basura, con un gato flaco en algún techo por ahí, o con un mono en una hostería ahí encarcelado prácticamente, eso es súper malo para el turismo. O sea, eso yo creo que es la mejor manera de espantar a un turista, ¿no? En cambio, hacer una ciudad amigable me parece que es posible primero y que qué chévere. Bueno, el albergue. Como el humano ha sido causante del sufrimiento animal, y como hay muchas especies que necesitan una recuperación y rehabilitación física y psicológica, un albergue en determinado punto es necesario. Sin embargo, el albergue no resuelve ningún problema de control de población, ni tampoco de por sí resuelve el problema del maltrato animal. Eso lo único que se resuelve a través de la conciencia. Entonces, lo que yo les puedo sugerir a la gente joven, a la gente que escuche, quiere trabajar, es lo primero es informarnos muy bien sobre el tema de los animales como tal, de lo que ellos sienten, del bienestar animal. Yo les invito, y si es que pueden tomar nota de una vez, pueden ingresar a www.bienestaranimalenlinea.org, www.bienestaranimalenlinea.org. Hay muchísima información de la Sociedad Mundial de Protección Animal, empezando por las famosas 5 reglas de la ciencia del bienestar animal, que es toda una cátedra desarrollada en la Universidad de Oxford en Inglaterra y es el fundamento de esta sociedad mundial que tiene carácter consultivo en la ONU inclusive. O sea, no es cualquier organizacioncita ahí que se le ocurrió 5 reglas. Los animales, para vivir en bienestar, tienen que estar libres de hambre y sed, de miedo y angustia, de dolor e enfermedad, libres de incomodidad y libres para manifestar un comportamiento natural. Cuando estas 5 reglas se cumplen en un animal, está en bienestar. Y si alguna de ellas está permanentemente quebrantada, el animal va a tener siempre algún problema físico o psicológico. Entonces, indaguen un poco en el tema, va a ayudar mucho. Porque a partir de ahí nosotros somos agentes de concienciación, de hablar con la gente, con los vecinos, con la familia. Es duro porque al principio te dicen ya va este loco y los perros y los animales, pero ya cuando tienes una cuestión científica ahí, pues ya la gente te empieza a ver de otra manera. Muy bien, está bien. Para que un animal viva en bienestar físico, psicológico y en general de acuerdo a su naturaleza, deben cumplirse las que se llaman las 5 libertades del bienestar animal. Los animales, cualquiera que sea su especie, deben vivir libres de hambre y sed, libres de miedo y angustia, libres de dolor y enfermedad, libres de incomodidad y libres para manifestar un comportamiento natural. Eso incluye que esté con los de su especie y en un ambiente lo más cercano a lo que son. Por eso no puedes tener un mono en una terraza, o no deberías tener un perro en la mitad de la selva tampoco. Exactamente. Porque todos los animales pueden sentir, tal y cual lo hacemos nosotros. Muchas gracias entonces a Fernando Arroyo. Dice, propongo a ver si se hace algún programa social para concientizar a las personas sobre el trato de las mascotas o algo por el Día Mundial de los Animales. Bueno, no solamente por el Día Mundial de los Animales, sino que debe ser una conducta permanente de todos los seres humanos, de estar en paz sobre todo, ¿no? Porque qué alegría que nos da tener una mascota. Realmente el primer cariño sincero que los seres humanos tenemos es el de las mascotas. Cuando somos pequeños, ¿quién no ha tenido una mascota? Y nos hace tan felices, ¿no?
Los animales sí tienen alma, dice Eduardo Cando. Así es, Eduardo. Esperamos que este programa sirva mucho de ayuda, y luego que, como está grabado el programa, a los panas, a ver si luego compartimos con toda la gente para que conozca la realidad sobre el trato y el bienestar animal que hemos tratado el día de hoy, y sobre los gatos. Bueno, Fernando, finalmente, para ya finalizar esta interesante entrevista, gracias por la oportunidad que nos das también de poder conocer sobre esos temas. ¿De qué manera influye sobre todo las campañas de concientización, si realmente funcionan, si son realmente efectivas? ¿De qué manera tú con la experiencia que tienes lo has hecho, y qué nos sugerirías, ¿no?, a este grupo de jóvenes que están interesados en hacer algo por el bienestar animal acá en la ciudad del Puyo, Fernando? Bueno, primero felicitarle, o sea, mantener el ánimo es lo primero. Y realmente yo creo que en el tema de la educación las cosas son un poco más sencillas de lo que parece. Si bien es cierto, siempre montar una campaña de cualquier tipo es algo complicado, no necesariamente tiene que ser costosa, difícil. Mi primer consejo es informarse muy bien. Creo que en internet hay abundante información sobre tenencia de mascotas. Consultemos, hay la regulación, la ordenanza de tenencia de mascotas, está en la página de la Fundación de Protección Animal, que es pae.es, donde yo estuve y aporté mucho, junto con otra gente, ¿no? Entonces ahí están las ordenanzas de varios cantones y también la regulación nacional. La campaña de concienciación siempre es efectiva, porque es la base de todo. Yo hablaba de los albergues, que en cierto punto son necesarios, pero un albergue es solo un lugar, y el lugar puede acabarse, ¿no? Pero la conciencia de la gente no se acaba. Cuando tú logras concientizar a una persona, cuando tú logras despertar esa llama de decir, cierto, esto creo que tienen razón, por algún lugar esto está bien o mal y hay que reflexionar. Cuando tú despiertas eso en cualquier persona, ya hiciste algo. Y si es que refuerzas constantemente, la persona se va a interesar en el tema. Entonces, yo creo que aquí algo que les puede servir muy bien es comenzar, primero, hablando de este tema de que los animales tienen su propia naturaleza, ¿no? Nuestros perros y gatos también, de que hay que cuidarlos, alimentarlos apropiadamente, y de que hay que respetar su naturaleza. Y que sienten bajo estas 5 normas o también bajo los derechos que tienen, ¿no? Esa sería una gran campaña. Después ya cosas más específicas. Hay esterilización, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser muy caro. Con una buena planificación, nosotros en Quito logramos dejar esterilizaciones a $10, por ejemplo, que solucionan un problema de raíz. O sea, que las gatitas cada 3 meses, las perritas cada 6 meses, te olvidas de eso y tienen una vida mucho más tranquila también. Vacunación, desparasitación a bajo precio y un trabajo con la autoridad, porque por ley aquí en el país todos los gobiernos seccionales, las alcaldías de cada cantón tienen obligación de hacerse cargo de la fauna urbana. Eso tenemos que saber como ciudadanos todos, y debemos de exigir a nuestras alcaldes, a nuestros consejos cantonales, que tomen cartas en el asunto. No tiene que ser visto por las autoridades como una cuestión de un montón de plata, porque las campañas de concienciación y esterilización, que son buenas a largo plazo, no necesariamente son tan, tan graves. Y si tienen la participación de la gente joven y de la comunidad, en una ciudad turística como el Puyo, le va a hacer mucho bien, muchísimo bien. Entonces, yo creo que por ahí se puede partir, y realmente, Diego, me pongo las órdenes con la gente de acá y con la hormiga, para lo que necesiten podemos ir trazando algo y trabajar por el país, ¿no? Por este suelo que yo creo que todos nosotros queremos. Bueno, queremos agradecerle a Fernando por la oportunidad de conocer tanto sobre los animales. Nos comprometemos igual nosotros y la gente que se escucha a seguir este tema, como alguna vez lo hicimos, ¿no?, hace algunos años, sobre el especial en el programa de radio. Ahora lo estaremos tratando el próximo día jueves. Agradecerle, Jané dice que bueno, hay que hacer algo, puede ser después del feriado, quiere hacerlo ya, mire, después del feriado hay que hacer algo, dice, ¿no es cierto?, en el obrero podemos hacer alguna campaña. Vamos a seguramente invitar a toda la gente que nos escucha a reunirnos y tomar alguna decisión
para que todos seamos parte también de la solución y no solamente del problema. Desde este espacio les queremos agradecer y les vamos a dejar con el audio de Diario Canino. No sé si ha escuchado, Fernando, Diario Canino, ¿no? Un excelente audio, así que con ese excelente audio les vamos a dejar y muchas gracias por estar en sintonía de Radio La Hormiga. Orejas largas y su pelo suavecito color caramelo. Segundo mes. Disculpe, ¿cuánto cuesta esa perrita? Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós. Una familia humana se ocupará de mí. Cuarto mes. Hay un niño en la casa que es como mi hermanito. Somos muy juguetones. Él me jala la cola y yo lo muerdo sin morder. Quinto mes. ¡Soy asquerosa! ¡Vente, vente! Mi ama se molestó porque me oriné dentro de la casa. Pero es que no me sacaban fuera. Ya no me aguantaba. Sexto mes. Soy feliz. Mi familia humana me quiere. Cuando están comiendo, me dan también a mí. El patio de la casa es para mí solita. Y yo me pongo a escarbar buscando huesos que no aparecen. Mes 12. Hoy cumplí un año. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Deben sentirse muy orgullosos de mí. Mes 13. Yo no tuve la culpa. Mi hermanito me quitó la pelota y jugando yo se la quité a él. Pero mis dientes son fuertes, así que lo lastimé sin querer. ¡Maldita perra! ¡Ahora vas a saber! Después del susto, me amarraron en la azotea. Van a tenerme en observación, así dicen. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy sola. Mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre. Ni agua me suben. Cuando llueve, no tengo dónde cobijarme. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. Me puse tan contenta que mi rabo parecía reguilete. De seguro, mi familia me perdonó porque me llevan con ellos de paseo. Se pararon en la mitad de la carretera. Abrieron la puerta y me empujaron fuera. Corrí detrás del auto con todas mis fuerzas, pero no pude alcanzarlos. Mes 17. No encuentro el camino de regreso a casa. Alguna gente de buen corazón me da algo de comer. Yo les agradezco con el robo. Quisiera ir con ellos, que me adoptaran, pero solo dicen
¡Ay, pobre! ¡Se habrá perdido! ¿Y se van? Mes 18. El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños parecidos a mi hermanito. Yo me acerqué. Estaban riéndose. ¡Mira esa perra! ¡Toma! A ver quién tiene mejor puntería. ¡Toma! Me lanzaron una lluvia de piedras. Una me lastimó el ojo. Y desde entonces ya no puedo ver bien. Mes 19. Cuando estaba más bonita, se compadecían de mí. Ahora que estoy flaca, me pica todo el cuerpo y perdí mi ojo, me sacan a escobazos. Mes 20. Hoy, al tratar de cruzar la calle, el chofer no miró hacia atrás. Ojalá me hubiera matado, pero solo me rompió la cadera. Mis patas no me responden. Me arrastro hacia un poco de hierba que hay junto al camino. Mes 21. Tengo varios días bajo el sol, la lluvia, el frío y sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me duele mucho. Alguna gente pasa y no me ve. ¿Otras? ¿Y ese animal que está ahí? No te acerques. Está sucio, enfermo. Mes 22. Casi estoy inconsciente, pero la dulzura de una voz me hace abrir los ojos. Es una perrita. Pobrecita. Mira cómo la han dejado. Junto a ella viene un señor de bata blanca. Lo siento, señora, pero ya no tiene remedio. No. Es mejor que deje de sufrir. Bueno, doctor. A la señora se le salieron las lágrimas. Y dijo que sí. Como pudo, moví el rabo. Y le agradecí que me ayudara a descansar. Solo sentí un pinchazo y me dormí para siempre. Pensando por qué tuve que nacer si nadie me quería. Una producción de Radialistas.net y esta emisora. Cuando despierto.